Chuchis y fifís. Princesas y mendigos. Globoludos. Todos y todas. El forro de la semana. Atención, roedores del mundo adictos a las partusas, la milonga, las pepas, las velas y los churros. Hay joda gran en el depósito judicial de Pilar. Festejemos junto a los Cobanis una nueva edición de la Cannabis Desaparición Fest. 540 kilos de canilla libre. Apurate, reserva tu entrada, ratón, antes que desaparezcan y mientras el gato con botas no esté. Según la policía, 540 kilos de marihuana desaparecieron como por arte de yuta del depósito judicial de Pilar, donde se hallaban incautadas. Prendele una vela, otra más, a San Juan Bucetich más temprano que tarde, porque la Brigada de Investigaciones de nuestra querida institución policial esclareció que Mickey, Lali, Minnie, Speedy González, Jerry, Ratatouille, Pérez y Pinky, NDR, Cerebro no entra en esta historia por cuestiones más que obvias, agarraron el Pikachu y se la picaron toda. El comisario de Pilar, más rati que rata, es el forro de la semana, pero también se hizo acreedor a un nuevo galardón, el porro de la semana. Recibe tales preciados galardones a pesar de habérsele escapado o fumado del inventario más de 500 kilos de falopa, que según él desaparecieron porque se la comieron, se la fumaron los roedores que merodean el depósito judicial. Moraleja. Si ves una ratita correteando por la esquina, pidiendo documentos, haciendo un control de alcoholemia, reprimiendo una manifestación social o degustando una grande de mozzarella con jamón, no lo creas demasiado. Puede que el gato haya cambiado bota por gorra y entre tantos argumentos pedorros le entró duro a los porros.